no solo es arrojar luz a lo que pasó por sus manos, la clave también es averiguar cuánto dan de sí 40 años. Venga, vamos a ver. Es una especie de acta notarial de mi vida política. Buenas tardes. Una radiografía de nuestra historia con material que Bono ha recopilado y que ahora sale a la luz, como esta carta que él mismo entregó al primer ministro británico para anunciarle la salida de las tropas de Irak. Tomamos la decisión que habíamos comprometido. Son instantáneas. Más de 10.000. Y documentos confidenciales, como este, en el que Estados Unidos amenaza a España para evitar que venda barcos y aviones a Venezuela. No hacíamos cosa distinta de lo que ellos habían hecho antes. Le llamo al orden. ¿Y qué decir de la tensión en el Congreso? Han cambiado las cosas. Tanto que algunos episodios se resolvían con notas de agradecimiento, como esta enviada por el PNV y que también ahora sale a la luz. Creo que la relación era entonces más cordial que es ahora. Por cierto, que incluso se pueden consultar los mensajes que un joven diputado llamado Pedro Sánchez escribía a Bono. Y ayer me mandó un WhatsApp y yo le contesté enviándole esas dos notas a las que usted hace referencia. Legado profesional y personal, porque incluso están sus notas de universidad. Se le daba bien, ¿no? Un repaso a su historia, que también es la nuestra.